Zoe. Me gusta mucho contra Sylas. Y tenemos una composición con mucho rango y pokeo para Rogue si lo cierra. Vamos a ver con qué se queda, porque de hecho estuve viendo otro día por maníacos, comentaban que Zoe está bastante mal, que incluso hasta los OTP players, ¿no?, por así decirlo, como por ejemplo Zoe y tal, no es que le estén Oriana dando mucha prioridad ni otra tampoco le están jugando. Para Sylas, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Yo creo que tiene incluso… podría ser un 3 contra 2, Marran, que tiene la E en cooldown, debería de recuperarla dentro de relativamente poco, pero va a esperar el coreano. Armut que busca el dive, ahí llega el combo de bandera, lo ha fallado de manera estrepitosa el jungla de Rogue. También quiere entrar Niski, cuidado con el top laner de Rogue, que no tiene destello, salta, se quiere transformar, podría encontrar el stun. Primera sangre se le han quedado sobre Armut, ya que tanqueaba la torreta. El Yoya que puede morir también. Lo remata Malran. Y cuidado con Niski, que no tiene destello. Y está totalmente enferrado contra Malran, que tiene letal no tiene tempo. Niski se cura con el matarreyes, pero es el Rey quien se lleva la doble. Malran saca el tercero. Es que si tú intentabas jugar para arriba, que era tu win condition, claro, fíjate acá abajo. Mucho cuidado con Comp, porque si antes de electrocutar se va a acabar muriendo Kaiser. Comp que aguanta, llega el escudo, aparece Niski, que intenta él solo ir para adelante, pero Comp, perdona, aquí Niski que sigue para adelante andando. Pero luego se da cuenta de que era imposible llegar a las manos del griego. Y la ventaja que es ahora mismo de 1400 de oro, pero sí, hay que también tener en cuenta pues que es Malran. Pero claro, él tiene nivel 6 y Javier es nivel 5. Y Armut sigue muy adelantado. Malran que podría ir hasta calle superior, donde Armut quiere echarle la frado. Amne activa el Dominus, cortar, trofear. A un golpe el rumano, llega el combo de bandera. Lo esquiva sin problemas Armut, buscando recuperar el destello. Tiene furia para curarse con la Q. Echa Malran de la zona, se incorpora el Yoya bien con el palazo para sacar la kill y acabar con la vida de Odo Amne. Malran trata de sacar algo, pero se está muy quedando ofensivo, muy por detrás. Y aprovecharlo al máximo. Y esto sí es algo que antes lo hacían durante la fase regular, pero no tanto. Cuidado, porque ha robado Holanda de choque. Esto que puede ser bueno, llega la definitiva de Lux. Foto y que te la suba al Instagram. Le decía Niski que tenía el destello, no podía hacer nada. La kill que sí se va a llevar más placas en solitario. De hecho, podría ser la primera estructura. Lo va a intercambiar por el Heraldo, pero mucho cuidado con Kildin. Lo que no quieres que una campeona así, como Kalista, por ejemplo. Es que Trimby es un problema y Larsen con Landa de choque puede hacer cosas en las peleas, la verdad. Pero aún así, yo creo que tiene maneras, ¿eh? Más daños de buscar esas peleas con iniciaciones de Wukong, con el propio Lufian, con el sacrificio. Hemos visto a Unforgiven hacer una muy buena partida en el segundo mapa. Si no en cualquier momento, así que mucho juego también en el top lane rumano. Fíjate cómo zonea Kildin con las trampas y por ahí que nadie puede pasar. Encima con la cárcel han cazado a Armut, que se va a acabar muriendo. Tiene que activar el Dominus. Intentaba tanquear Niski. No ha sido posible. Kill para Trimby. Abandona Malden en la zona. Y esto es uno de los problemas. El rango que tiene. Es una liada porque aquí se ha muerto Armut. Van a transicionar totalmente gratis al dragón. Y probablemente teleporte a Armut para pelear, sin recursos. Porque Malden tenía que pelear a este tercer dragón. Me extrañaría mucho ver que lo regalen. Sí, hombre, puede llegar, Incluso a lo mejor sin tirar el teleport. Llegar llega, 100%, pero… La cosa es, ¿con teleport o sin teleport? Con son las incógnitas. Con teleport. Vamos a ver, de hecho está pingueando un guard que tiene detrás. Recuperando la zona y la visión de la misma y los 10 jugadores en este foso del dragón, donde teníamos muy claro mellado que íbamos a tener pelea. Había parado previamente Rogue en el heraldo, es verdad que han sacado más ventaja de ello. Kaylin corta la entrada y más daños que parece que va a intercambiar torre de medio por el dragón, pero el Yoya se va a quedar para intentar robarlo porque es importantísimo este Tiene el destello, se ha colado. Niski también, cuidado porque han cazado a Armut, que se puede acabar muriendo. Salta Odo Amne, el stun que ha sido perfecto. La kill que va a ser para Lassen, el Yoya que quiere llevarse la kill de alguien. No es posible, Marran que se queda vendido. El solo en otro lado, el posicionamiento que es bueno para Maldaños. Intenta hacerse el dragón, pero no hay mucho daño. No cuidado con Marran, puede entrar, tiene el cataclismo, no tiene destello. Tiene que vender el dragón el equipo de los leones. Se va a resetear. No tiene visión Mad Lions, pero de nuevo no le sale bien. Antes Niski, ahora Armut. Antes el mid laner, ahora el top laner, pero siempre cazan un solo línea en el momento clave. Quiere pelear contra Larsen, de momento estamos viendo la acción de la calle central y ahí va Niski con la ultimate de Nar. Larsen seco de maná, Landa de choque es buena, ha cortado las cadenas de Niski que falla la escarcha eterna, se mete a melee con el matarreyes. Larsen no tiene más maná, pero va a llegar el teleport al apoyo mientras Niski no tiene daño suficiente para acabar con la vida del mid laner de Rogue. Se incorpora a Doamne, cerca de la transformación, se pira Larsen con el teleport. ¿Qué? Niski que se queda al uno para uno, ha gastado el destello, pero han dejado vendido Doamne. La kill para Unforgiven. Larsen se iba con el TP y está acá. Fando Kaiser con el maremoto a Comp. También Malran en problemas. Se encontraba con el Yoya que gastaba el ciclón. Tiene que escapar Comp. Carga las cadenas. Niski impacta, pero llega Trimby con el rayo láser. Ha sobrevivido Niski en el cronómetro. Kill shutdown para Armut. El Yoya que debería de morir aquí. Buscaba otras cadenas. Niski se incorpora a Larsen después de haber utilizado el teleporte a la base. Malran que quiere escapar con el combo de bandera. Armut lo busca. Es inteligente. Es listo, está completamente zoneado. Mal daños por esa zona, por las trampas de Killing. Tienen que dar toda la vuelta. Quieren buscar el sándwich. Dos arriba, tres abajo. Mientras tanto, Rogue que se queda en esa zona central. Sí.
sigue bajando. 6.500 de vida. Armuti, el Yoya a mitad de la vida. Veremos el que quieren buscar. Cuidado con Trimi. Entra Yoya, el ciclón, que es bastante bueno. Han cazado a Trimi, se acaba muriendo. También el Yoya Noismite por parte del equipo de Mad Lions. Pero Barra, que se puede acabar muriendo. La burbuja, que es buena. Kill para Sylas, kill para Niski. Se apunta el shutdown. Vaya golpe sobre la mesa. El Yoya entraba para suicidarse con un objetivo: llevarse la vida de alguien. Lo han conseguido. Madrang buscaba el combo de bandera. Está preparado el polaco para buscar una Carfel. Armut se mete con todo. Zonea el equipo de Rogue. Saca la torreta a Mad Lions. Madrang, que quiere iniciar. Llega la chispa final. En problemas, Armut le va a saltar la estera. Oh. Se ha metido con el cataclismo Niski. Y problemas con que se queda mal, pero va a rematar con el matarreyes. Vaya pompa. Acaba de meter Kaiser. Dos kills para Mad Lions, que acaba con los carries de Rogue. Se ha transformado Amne. Llega el stun sobre Trimby. Muy debilitado. Oh. Mete la Carfel en un Forgiven. Se mete debajo de la torre con la ultimate de Nar, pero tira de limpiar y también de destello para sobrevivir. A usted de Armut. A Odo Amne, que se refugia en la torre. Armut, que quiere un poco más. Mad Lions, que sigue apretando. Solo ha muerto Niski esta jugada. Un Forgiven está rapidísimo de reflejos a nivel mecánico durante toda la serie. Mientras tanto, el Yoji Marra, teniendo sus más y sus menos, lo ponen en grande. Tiene que gastar el ciclón. Cuidado con Javier. Puede llevarse la vida de Marra. Pega muchísimo el mono. Se acaba muriendo. ¡Qué liada del coreano! Que te pego más y consigue sacar prácticamente la solo kill. No hay siquiera ulti deluxe, pero lo quieren intentar con la de Orianna. Está Larsen en la zona donde no hay visión. Niski zoneando a Amne. Kaiser en problemas. Llega la onda de choque. Lo han reventado a pesar de que gastaba el destello. Si no me equivoco, Kaiser ha muerto sin poder hacer nada. Sin jungla. Van a sacar la prio de medio. Mad Lions sabe rápido, que Rogue inicia el Nashor, que está bajando muy rápido, efectivamente. El Yoya se va a meter. No tienen visión, pero quieren pelear el 4 contra 5. Sale Kaiser en 5, pero muy lejos de la zona del Nashor. La Carfel es buena sobre Niski. El Yoya, que sigue sin visión, se quiere meter. El Nashor a 3.000 de vida. Niski también entrando en la zona. Armut con el Dominus activado. Se ha metido en Niski. La cazada es buena sobre Marran, que quiere aguantar. A 1.000 de vida el Nashor. Trata de robarle un Forgiven. Se lo queda Marran, aunque la pelea le puede pintar bien a Mad Lions, porque han acabado con la vida del coreano. Cuando llega el knockout doble sobre los carries de Rogue, la Bolden de Rogue en problemas. El Yoya, que aguanta en el cronómetro, va a llegar a la trampa de Kelly. Van a acabar con la vida del jungla español de Mad Lions. Dos kills para Rogue, porque Larsen ha rematado también a Kaiser, que salía de base. Y con la partida que está siendo llena de idas y venidas. Ojo. Niski se quiere meter ahora con la ultimate de Nar. Malrank escapa. Hasta el combo de bandera para entrar de nuevo y el cataclismo para pivotar. Madre. Sobre el Yoya. Jugó Malrank. ¡Oh! Se gusta, pero acaba muriendo. Buenas las cadenas a máximo rango de Niski para que un Forgiven remate al coreano. Que está siendo punto y final a la partida. Niski, que llega a la pelea con el cuarto objeto completado. Le quieren hacer la trampa al Yoya, que no tiene visión. Y se va a meter en una zona con un ward. Gasta bien la copia. Malran preparado. Es bueno el cataclismo. Gasta la onda de choque. Lo intenta al menos Larsen. Pero el Yoya con el ciclón gana algo de tiempo. No ha llegado la ultimate de Larsen. Y aún así han acabado con el Yoya. Armut se metía con el teleport. Y está también sentenciado. Se mete entre todos. Gasta el chupa sangre. Le salta la estera. Puede acabar con Trimi, que tira de cronómetro cuando llega el maremoto. También Niski con la escarcha eterna. Combo de bandera para escapar porque se había comido la pompa Malran. Pero sobrevive por la mínima. Un Forgiven tiene que dashear también. No está el Yoya y no está Armut. Esto va a ser dragón para Rogue. Aunque Malran se ha quedado un golpe y quiere visitar la base. No tiene aplastar Rogue. Pueden esperar a sus compañeros. Lo tiene que intentar Niski Mellado. Lo tiene que intentar el midlaner de Mad Lions. No está Malran de momento. Pinta complicado. Es que quiere ganar tiempo el equipo polaco. Y recordamos que es un 5 contra 3. Aunque ahora mismo es un 3 contra 3. En los jugadores que están ahí por la zona del mapa. Está llegando Malran. Y también con el teleporo Doamne. Cuidado porque falta muy poco tiempo. ¡Wow! Dios santo, lo que pegan Forgiven. Se lleva la vida de Trimby. Pero sabe a muy poco. Alma para Polonia. Recurso y empieza de nuevo Rogue el Nashor, Jaime. Mucho cuidado con el Yoya porque tiene que entrar. Yodon está a punto de transformarse. Niki, que tiene la definitiva. Entra Javier, gasta el ciclón. Cuidado con el de choque. Nació todo buena. De momento han cazado a Narki. Se acaba muriendo las quenas, que no son buenas. Tiene que gastar el destello. Yoya, que acaba sobreviviendo. No, porque llegaba finalmente la E de Trimby. Acaba llevándose la vida del por medio. Son 30 segundos. Sino Doamne, que tiene teleporte. El Yoya sale en 20, pero este evidentemente no tiene teleportar. Han cazado a Trimby. Llega la escarcha eterna. También la chispa final. Las en la manga. Tiene que gastar el cronómetro. Niski también el destello. Trimby para sobrevivir. Está totalmente rodeado. El millenar de Mad Lions, que falla las cadenas. Busca a Trimby con la Q. Puede llegar con la W, pero el shutdown se lo queda a Larsen. Otra kill para Rogue. El Yoya, que va a salir ya. Pero esto es un 3 para 4. Y será un 3 para 5 dentro de 10 segundos cuando Doamne gasta el teleport. Un Forgiven que quiere golpear a Comp. Este gasta la red para ganar distancia, para colocarse en el rango donde Kaylin es verdaderamente fuerte. Nivel 17 ya para el tirador de Rogue, que coloca 4 trampas para zonear a Mad Lions. 3 para 5. Se incorpora Doamne. Está rotando el Yoya. El Elder a poco más de la mitad de la vida. No saben que viene el Yoya. No tiene visión el equipo de Rogue. El Yoya preparado en la piña explosiva cuando
cuando Forgiven gasta el sacrificio, Jaime. Vamos a ver, porque se queda a mitad de la vida. Tiene Joya que intentar robarlo. Veremos si lo puede conseguir Odoamne, que está a punto de transformarse. Tic-tac, tic-tac. Ponme los cuchillos. Aquí se cierra el mejor de 5. Flash Odoamne. A Forgiven un toquecito. Chispa final. La kill que va a ser para el gato. Va a ser para Rogue. Se van a quedar también posiblemente. El dragón salvó milagro. ¿Dónde está el Joya? Están diciendo. ¿Dónde está? Va a intentar robarlo. No. Lo va a ceder finalmente el equipo de los leones. Va a ser monstruo neutral para el equipo polaco. Le sale absolutamente bien a Rogue. Juntan los dos monstruos neutrales porque se van también a la zona del Nasor. Minuto 42 y medio de partida y Rogue con pie y medio en los mundiales de 2022. Van a conjurar los tres bufos más potentes del juego. Alma de dragón de océano, dragón anciano y varón Nashor. Si con esto no son capaces de ferrar con una Kaylin full wheel y una Orianna que cuando vaquee también deberían de estar full wheel los dos carries de Rogue, aunque no van a visitar la base porque quieren aprovechar. Pero pinta bastante complicado. Un minuto y medio de ese dragón anciano que impide que Maldaños pueda pelear. Rogue lo sabe, por eso mismo quiere acabar la partida cuanto antes. Vamos a llegar ya a tres cuartos de hora. El Joya que consigue muy bien tanquear con esa copia. Ese hace la manga por parte de Kaylin. Llega el sacrificio, quiere zonear. El equipo de Maldaños a punto de comerse la trampa en Forgiven. Queda la primera torreta de Nexo, podría caer la segunda. Cuidado con Niski, tiene la definitiva de Nar. Se adelanta Comp, el maremoto que impone, le va a forzar el destello. El Joya que entra con el ciclo desesperado. Comp que se puede acabar muriendo, Almu que se flashea. Comp que no muere, Comp que aguanta, Comp que cae, Shutdown, pero ¿a qué precio? Sigue Unforgiven pegando, mitad de la vida, tic-tac, tic-tac, sigue pasando el tiempo, les queda una teamfight a Mad Lions. Llega otra oleada, esto que va a ser un 3-4, no está Comp, que es el que más le pega a la torre, pero Rogue quiere acabar la partida. Unforgiven tratando de defender, tiene un ángel guardián, Niski que va a robar la definitiva de Jarvan para meterse cuando ya ha caído la segunda torreta de Nexo. Tienen que pelear contra el dragón anfiano, el que entra en Malrang, Niski utiliza su propio cataclismo, pero ¿dónde va a acabar la partida? ¡Es victoria! Y Rogue va a estar en el mundial y en las semifinales de la LEC, quinto mapa de infarto para una de las mejores series que hemos tenido en todo el año de Europa.